Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Panda Cool. Nos encontramos en el estadio de Tigres. Semifinal de ida, la ciudad paralizada. Ya veíamos la gente llegando. El estadio lleno, lleno total. Así que venimos a hacer dinámicas. Un peso por dominada. De igual manera, déjenos en los comentarios cómo esperan la vuelta. Acompáñenme a ver quién será el ganador de esta dinámica. Ya están entrando la gente a una hora del partido, pero pásame el balón, ya vamos a empezar con la dinámica. Ya me chingué la rodilla, pero veamos quién aquí nos ha chingado la rodilla. Un peso por dominada. ¿Cómo andas, carnal? ¿Le entras? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cuál es tu nombre, güey? Néstor, güey. Néstor, ¿qué onda? ¿Vienes a ver el partido? Me iba a trabajar, pero ya alcancé. Y está bien, se vale, se vale. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Pronóstico del partido? 3-1, hoy. 3-1, dale a peso la dominada. Ahí está, no cae. 2-2-2. Está bien. La última, Néstor, hazte grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trae pura zurda. 11 dominadas. ¿Quién crees que va a ser el jugador del partido, Néstor? Hoy, Nahuel Guzmán. Nahuel, el patón va a ser importante. ¿Crees que se van a hacer los rayados? Te va a pesar mucho jugar aquí con la afición. Ay, güey, ¿te sentiste más cómodo? Perdón. Ahí nos damos. Sí, ¿de qué juegan, güey? Yo, medio. ¿Medio? Delantero. Delantero. La dinámica es sencilla, un peso por dominada. ¿Cuánto cree que se puedan llevar, aprox? Hay 3 oportunidades, güey. Por ejemplo, si te vas hasta la tercera, es la que hagas en la tercera. A ver, dale, dale. Va la primera, güey, va la primera, ¿no? 1, 2, 2. Y se pone nervioso. ¿Eres penudo? Demasiado. Sí. Dos. Pesos para el camión. Sí, 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 humilde, es que tú eres humilde, güey. Jugador del partido de hoy, me voy con Sebastián Córdoba. Ah, anda bien en la liguilla, perro, se prendió. Coca lo tenía cepillado, lo tenía apartado y acá está respondiendo. 2 pesos tuyos, güey. Dale, Bruno, hazte grande, dale, opaca Eder. Puedo levantarlo. Puedes revisarlo, puedes. Pues puta madre, ¿cuántas llevas, güey? Me perdí. Lleva muchas, ya lleva como 10. 13. Te quedas en esta, vas por más. Dale, dale, muy bien. Hizo 13 la primera. Veamos a Bruno. El de Portugal. Yo me quito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El astro brasileño, Bruno, 16. ¿Te rifas por la tercera o te quedas? Está bien, güey. Esto habla de la gente de Tigres. Gente con huevos, güey. Aquí no se quedó en 16. Lleva 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y te cepilló de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, yo conté 33, güey. Se vio la calidad, eres delantero. Delantero. 32 para el Bruno. Demostraste que hasta el final, güey, y lo fuiste superando, fuiste llevando más allá el récord. Te rifaste, la neta, Bruno. ¿Qué te vas a comprar? Te puedes comprar algo con 32 bolas, güey. Una cheve. Y, algo fresco. ¿Pronóstico del partido para ustedes, güey? 2-1 favor Tigres. 2-1. 2-1 favor Tigres. Ah, está bien. Que gane Tigres al chile, que se lo pasen chido, güey. Suscríbanse a Panda Cool y denle like. La gente puesta, ambientada, con calidad. La afición de Tigres tiene calidad. 32 dominadas hizo Bruno. Bajita la mano, humilde, fue llevando más allá el récord. Pero veamos si alguien rompe el récord de los 32. ¿Cuál es tu nombre? Alexander. Dale, a ver, veamos si le aprendes algo, Funes. 1, 2, 3. Está difícil. Hay 3 oportunidades, Date tú, Alexander. 1, 2. La última, un peso la dominada, tú puedes, relajado como Funes, pecho frío. Nada, ¿no es cierto? ¿Te llevas 6 pesos? Yo sigo con las dominadas. Nos vamos, Alexander. Estamos en el universitario, en la casa de los Tigres. Los Tigres de local en este primer partido de las semifinales. Vemos pocos rayados, ¿por qué será? La gente de Tigres imponente, totalitaria en la afición. Pero vamos a buscar rayados y veamos qué tal andan de calidad de fútbol. Así que vamos, cuántas dominadas pueden hacer los rayados. Dale, buscamos rayados. ¿Cómo andas? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves la previa? Buen ambiente. Explico la dinámica. Un peso por dominada. ¿Te sientes capaz de hacer varias dominadas? ¿Cuántas crees que vas a sacar? El peso sí me llevo. Sí, está bien, güey. No puedo creer lo inútiles que somos. No tienes nada que perder. Exacto. Dale, dale, te dejo, tienes 3 oportunidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. ¿Sigues intentando? Dale, dale. 1, 2. La última, güey. La última. Tranquilo, sin presión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pesos, tranquilo. ¿Y tienes, Alejandro, pronóstico del partido de hoy? 1-0 Rayados. 1-0. ¿Quién se lleva el jugador del partido? Berterame. Berterame, ya lo escucharon, pero se quedó muy lejos de los 32 que hizo el último aficionado de los Tigres. ¿Quiénes son los cracks que están aquí en la afición y no están en los campos? Así que veamos cuánto dinero se pueden llevar con las dominadas. ¿Cómo ves, Giovanni? ¿Te rifas? Tienes 3 oportunidades. Cada dominada que hagas es un peso, ¿va? Hazte grande, Giovanni. 1, 2, 3. Dale otra vez, 1, 2. La última oportunidad, Giovanni. ¿A qué equipo le vas? Tigres. ¿Crees que hoy gane? 3-0. 3-0 gana Tigres. Dale la última oportunidad. Todo tuyo, Giovanni. El balón es tuyo. 1, 2, 3. Te llevaste 3 pesos por dominada. Jugador del partido, Giovanni. Piña. Aquí te entrego tus 3 pesos por dominada. ¿Quién gana el equipo de hoy, hermano? ¿Cómo queda? ¿Pronóstico del marcador? 1-0, favor Rayados, con ¿qué? Gol de Funes Mori. Gol de Funes Mori, aquí lo escuchan. ¿Su marcador del día de hoy, pronóstico? 2-0, Rayado. 2-0. ¿Quién anota los goles? Funes Mori, ¿quién más? También Funes Mori. Muy bien, muy bien. Matador, killer, el pronóstico del día de hoy, los veo de Tigres, de Rayados. ¿Cómo queda hoy el partido? 4-0, Rayados. Imponente, imponente. ¿Jugador del partido? Berterame. Jordi Cortizo, guapo. Mi compadre le sabe. ¿Marcador del día de hoy? 2-0. 2-0. ¿Quién anota? ¿Jugador del partido? Iñak, los dos. Muy bien. ¿Marcador del día de hoy? 16-0. Oh. Fútbol fantástico. Gana Rayados. Gana Rayados. 15 de Funes Mori. Ahí esperando la vuelta. ¿Marcador? No, 1-0, 1-0. Gol de Iñak. A la segura, a la mínima. Conservador, pa, y va a ser. Traigo una dinámica sencilla, un peso por dominada. Alguien que me ayude. No tengo ligamento, pa. No tengo ligamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toda la magia la tiene Rayados aquí afuera. 17, 18, 19. Y porque te cansaste, compadre, la neta. 19 pesos. Para la cheve. Espérate, Jospani. Te vas a rapar, güey, por 20 pesos. Espero y disfruten el partido. Ahí humildemente. Para que te limpies el sudor. Escóndele a tu esposa, güey. Sí, sí. Muchas gracias, los dejo disfrutar el partido. Dale, gracias. Aquí seguimos con la dinámica. Un peso por dominada. Buscando pronósticos, jugadores del partido. Rayados y Tigres conviviendo, buscando cheve, buscando ambiente. Y el partido está a punto de comenzar, a punto de comenzar. De Tigres y Rayados. ¿Genuino la pasión o alguien les prestó una jersey? No, sí, es genuino. Obvio que sí. ¿Cómo llevan la rivalidad? ¿No se llegan a pelear de que, sí me molesta mucho cuando gana Rayados o me molesta mucho cuando gana Tigres? No, nada de eso. Un peso por dominada, no hay pierde, solo pueden ganar, ¿ok? Tienes 3 oportunidades. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Luis. ¿Cómo ves a Jorge? ¿Si le echa el fútbol? ¿Quieres que haga varias? Sí, sí va a hacer varias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Con permiso! Empezaste con 7, güey, pedita el pie. Se ve que traes la técnica. Ahí la tiene, la controla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Rompiste el récord, Jorge, la neta, mi respeto, nada más porque se atravesaron 47. Denis, nada más para opacar a Jorge, dale, ¿cuántas puedes hacer? Date. 1, 2, 3. Veamos si rompes tu propio récord. Compites contra ti mismo. Olvida, Jorge, vas contra ti. 1, 2. Y te quedaste ahí. ¿Sus pronósticos del partido? Yo digo que 2-1 Rayado. Vamos 3-1 arriba, la U. Entregó el premio, muchas gracias por participar. Espero disfruten el partido. Ahí, el que gane le hace burla al otro de mi parte, la neta. Dale, nos vemos. Rivalidad en la cancha, no en la pareja. Y lo hicieron muy bien, Jorge ahí rompió el récord. Pero veamos si alguien puede romper el récord que impuso Jorge. Los Rayados ahí están quedando a ver un poco ahí. Falta de calidad, esperemos no sea así en la cancha. Y ya estamos a las previas del partido. Seguimos buscando participantes. Un Rayado, ¿cuál es tu nombre? Edgar Rayas. Edgar Rayas, ¿cómo queda el marcador hoy? Hoy gana Monterrey 2-1.
2-1, se va con la victoria. Te explico la dinámica, un peso por dominada, ¿cuántas crees que harás aproximadamente? Pues yo con unas 20 si hago. ¿Te sientes con calidad, te sientes con magia? Algo, ojalá. Dale. Te dejo, Edgar, todo tuyo el balón. Tienes 3 oportunidades, pero si llegas hasta la 3 y en la 2 hiciste 23 y en la 3 10, te pagamos 10. Ya quedó, todo tuyo, Edgar. Tú dices, Edgar, dale, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87, carnal. A la primera, güey. Casi dobleteas el récord. Yo, como inversionista, como buen inversionista de Bitcoin, diría, ahí me retiro. Pero tú dices, carnal. Con eso te vas, rompiste el récord. 87. Mira. Arriba el Monterrey, señores. 2-1, ¿goles de quién? Pues puede ser uno de Celso y uno de Funes Mori. Vienen de primeros, ¿te preocupa? Ya ves que el primero se le suele dificultar a la liguilla, ¿o te sientes seguro por ese aspecto? Pues se dice que el superlíder, pues muchas, pocas veces es campeón, pero sí se puede. Entonces yo creo que sí se puede y arriba el Monterrey. Una pregunta final, el que gane de aquí se enfrenta, ya sabemos, contra el clásico, el que gane el clásico de allá. En dado caso que gane Tigres, ¿te gustaría que de igual manera ganara por ganarles la rivalidad de clásicos o preferirías que perdiera? Me encuentro en una duda porque tengo familiares que pues son Tigres, principalmente mi mamá es Tigre, pero si Monterrey queda eliminado, no sé si vería la liguilla, pero pues... Ya dejarías el torneo, ahí muere. Ahí muere y pues... Está bien, es válido. 87, a ver, se redondean 100 porque rompiste el récord, te rifaste, carnal, la primera, güey. Y espero que disfrutes el partido, ojalá. Hay unos chéves. Suscríbanse, den like a Panda Cool y pues arriba el Monterrey, señores. Arriba el Monterrey, arriba los Rayados y arriba los Tigres. Ya lo escucharon, Edgar rompió el récord, Rayados, 87 dominadas, se pasó a la neta, 87 dominadas, jefe, ¿cómo la ve? Ah, muy bueno. Mucha calidad, sin duda alguna. Por empezar el partido ya va a comenzar, nosotros vamos a entrar, vamos a ver qué tal y cómo nos vamos a la vuelta. Mi nombre es Jean-Paul Gómez, esto es Panda Cool, suscríbanse, comenten, déjenos ahí sugerencias, próximos videos, denle like, activen la campanita. Si quieren ver stand-up en el escocés, mi nombre es Jean-Paul Gómez, la mejor comedia, ya lo saben. Nos vemos. What's ahead of us?